Con Petro no hay nada que hacer. A veces uno se pregunta si Petro está equivocado o si lo que quiere es ofendernos, o si es que nos ve a todos con cara de imbéciles. Él hecho hasta lo imposible por comprenderlo, por comprender sus lógicas, sus intereses y los de sus amigos. Es más, todos estos meses me entregué en brazos de una camisa de fuerza para no moverme durante el tiempo prudencial de su gobierno, a ver si lograba encontrarme con el deseo de que equivocado fuera yo. Lo digo en serio. Hay veces en la vida que uno quiere estar equivocado, y en mi caso, esta era una de esas dos. Hay cosas que por más que uno se exija, uno no aguanta, por la sencilla razón de que son cosas que no parecen errores ingenuos, hasta ideológicos si se quiere, sino que son errores ofensivos, hechos adrede para tirarse a otro. Es como si el resentimiento y la ideología se hubieran convertido en los peores vicios del gobierno. A veces uno se pregunta si Petro está equivocado, o si lo que quiere es ofenderlo. Pues y es que nos ve a todos la cara imbécil. La semana pasada dijo en el ALCA que el problema en las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición radica en que uno de los posibles candidatos a la presidencia, se refería a Maduro, estaba siendo amenazado por una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza y que en esas condiciones no es posible avanzar hacia unas elecciones democráticas. ¿Cómo así, presidente Petro? ¿No ve que lo que impide avanzar hacia la democracia venezolana es precisamente que al frente del gobierno esté un tipo comprometido con el narcotráfico, que se ha dedicado a apresar y a torturar a sus críticos? El origen de la culpa del régimen venezolano no es la recompensa de 15 millones por Maduro, sino el altísimo grado de criminalidad de Maduro y de su régimen. No nos vengan a meter los dedos a la boca. Hace un par de días Petro dijo que tres pobres muchachos habían intentado suicidarse porque unas juezas les habían negado la libertad que su gobierno quiere darles. Todo debido a que autoridades administrativas, se refería a la Procuradora General de la Nación, presionaban a las juezas para negarle la libertad, y que ahora él buscará que el Congreso de la República proteja a los pobres juezas amenazadas. Mentiras, ninguna juezas amenazadas. Las juezas que han negado las libertades de los presos de la primera línea lo han hecho apegadas a la Constitución y a la ley. Ningún presionadas por la Procuradora. La Procuradora no ha hecho más que defender a la sociedad pegada a sus deberes constitucionales. Un paréntesis, muy cobardes esos de sus primeras líneas. Es que intentar suicidarse porque les niegan una boleta de libertad. Eso les pasa por creer que revolucionario es cualquier lumpen. Además, muy flojos militarmente, tres huevones de una organización armada que intentan suicidarse o ninguno lo logra. ¿Quién ha dicho que constitucional es aquello que todo se le ocurra a Petro? ¿Qué tal esa nueva definición del pacto histórico? Una perla como para enmarcar en una gran antología de las arbitrariedades. Sacó a Felipe Bayón de Ecopetrol y le dio toda la razón a la compañerita que puso de ministro de Minas. Tenía que castigar a Bayón porque cometió el sacrilegio de ir a decir algo serio en Davos. Fue el único. El resto de los que hablaron a nombre del gobierno nos hicieron quedar como un zapato, comenzando con la ministra de Minas. No nos vengan con esos cuentos. Echar a Bayón y optar por la genio de Minas no puede ser un error. Eso es un acto de perversidad con el país. Por favor, ahora no vaya a cometer la segunda maldad. Nombrar a alguien que le siga haciendo perder valor a Ecopetrol a punto de hacernos quedar como un zapato. Del foro en foro y escándalo en Estonia.